Muy buenas chicos y chicas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy es lunes de terror, así que vamos a ver un relato de terror basado en la Isla de las Muñecas, que quizás más adelante vayamos a hacer un videoblog ahí. Pero antes de empezar, quiero recomendar este grandioso canal. Si a ti te gustan los videos de tops, curiosidades y más, este canal es para ti. Y estamos hablando de Campion Chopper, un canal muy bueno y entretenido. Como ven, no me morí, simplemente me tomé unas pequeñas vacaciones, pero ya no más. Espero no haber olvidado cómo comentar. Ahora sí, ¿quién no ama los videojuegos? Ya sean de consola, móvil o computadora, estos pueden ser solo para pasar el rato o en algunas ocasiones pueden llegar a salvar a una mujer llamada Elizabeth, quien por cierto tiene poderes, y que se encuentra atrapada en la ciudad, asolada por una guerra. Te invito a que pases a su canal y te suscribas, no te vas a arrepentir. Vamos a comenzar. Justo al sur de la Ciudad de México, hay un pequeño islote desolado. La Isla de las Muñecas fue dedicada al espíritu perdido de una pobre pequeña. La región está habitada por cientos de personas, pero esta pequeña isla es el hogar de una amplia variedad de muñecas terroríficas. Cabezas decapitadas y quemadas, miembros cortados y cosas aún peores adornan los árboles de toda la isla. Según la tradición, una pequeña niña fue encontrada ahogada en extrañas circunstancias hace mucho tiempo y que las muñecas estaban poseídas por su espíritu. Algunos testigos afirman haber visto movimientos en las cabezas, brazos e incluso aseguran ver cómo las muñecas abrían los ojos. Más aún, han escuchado a las muñecas susurrando entre sí. Algunos navegantes que han pasado en sus trajineras afirman que podían ver o oír a las muñecas haciendo señas para que se acercaran a la isla. Pero, ¿cómo es que llegaron todas esas horribles muñecas a la isla? La historia cuenta que el cuidador de las islas, don Julián Santana Barrero, encontró una niña ahogada e intentó reanimarla aplicándole respiración de boca a boca. Al poco tiempo, Julián, consternado por el incidente, se encontraba en la isla cuando vio una muñeca flotando por el río. Pertenecía a la niña, por lo que no tuvo mejor idea que colgarla en un árbol como homenaje a la fallecida. Al parecer el cuidador se sintió perseguido por el alma de la pequeña y en un intento desesperado comenzó a colgar muñecas por todos lados para aplacar la furia del espíritu. Pero con el pasar de los días se dio cuenta que las muñecas tomaron vida. Estaban poseídas y se escuchaban ruidos por toda la isla. En el afán por encontrar su salvación, Julián vendió todas sus posesiones para comprar más muñecas. Incluso se lo veía revolviendo la basura en búsqueda de nuevos juguetes. Un día el cuidador fue encontrado muerto en el mismo lugar que la niña. Los lugareños creen que su espíritu se ha unido al de la pequeña. Los locales creen que la isla está encantada y, de ese momento, se ha convertido en una atracción turística donde los visitantes traen más muñecas, ampliando la colección. En la web rondan varios videos donde varias personas visitan este lugar y tienen sus supuestas grabaciones donde se captan cosas extrañas. Las historias de terror reales nos demuestran que no todo es lo que parece. Si te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver más contenido. Te habló Omares y nos vemos hasta el próximo video. Chao.